It's so hard, so hard. And I wanna tell you everything, words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with now. But the whole world was watching, i still dance for the

Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas del fútbol? Hola, amigos y amigas de la VFO. Bueno, llega la última vuelta, la última ronda, la recta final. Ya hay que estar mechando, mechando, metiendo freno y acelerador y también un poco de palanca de cambio. Porque en estos momentos hay que abrocharse de los cinturones. Porque estamos a punto de adentrarnos en una de las definiciones que tendrá la noche de la primera división de la plataforma de PS4 en Twitch, en VFOS-PS, con el amigo Roycer Fútbol. Les vamos a contar quién va a acompañar al Valencia en los playoffs para descender justamente, o todo lo contrario, para no descender a la segunda división en la plataforma de PS4 en la primera. Juegan tres partidos. Existen. Frente a Villarreal, Sporting frente a Leibar y también Valencia, ya en playoff, frente a Sevilla, tres partidos que se vienen a continuación. ¿Cómo le va a Riz el fútbol? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches Juanma, ¿cómo estamos? La noche de los valientes, me gustaría llamarlo, la noche de eh, los eh, hombres que tienen que salir ahí, los hombres que tienen que dar el paso adelante y decidir en los momentos complicados para su equipo. Como bien dices, vamos a conocer quién va a ser el que va a acompañar a Valencia en esa promoción eh, para evitar el descenso con los, eh, con los equipos de segunda división. Y bueno, pues tenemos a, a los tres equipos implicados. Existes, que es el que más complicado lo tiene, no solamente por el eh, que se enfrenta hoy a un duro rival como es Villarreal, que está acabando la temporada de una Ajá. manera excepcional, sino que encima no depende de sí mismo, por lo tanto ahí tiene el problema eh, grave el eh, conjunto de capitaneado por eh, Tito, ¿no? 27 puntos para ellos. Y por otro lado tenemos tanto a Ibar como a Sevilla empatados con 29 puntos que les vale el empate y que evidentemente eh, van a salir con la tensión necesaria para conseguir ese punto y por qué no los tres y así. Eh, encarar un poco el eh, resto del partido pues con un poco más de tranquilidad no un montón de posibilidades las que tenemos y eh, seis equipos ahí eh, peleando un poco por estas situaciones y es verdad que tres más eh, se juegan más que los otros tres pero eh, mucho por definir en 90 minutos exactamente hay tres equipos eh, de en cada uno de los partidos hoy no pudieron cruzarse la temporada pasada sucedió que el español y el villarreal en la última fecha se cruzaron para ver quién iba o no Dentro de los playoffs. Bueno, esta vez no se dio así por el Valencia, en realidad, porque de haber ganado la fecha pasada, sí, podía haberse definido entre Existen y Valencia, justamente, quién iba a estar dentro de la etapa de playoffs. Pero bueno, la realidad es que aquí el empate, como bien marcaba Riesel, le vale tanto al Eibar como al Sevilla para mantenerse en la primera división, hasta incluso la derrota, porque sí. el Existen es el único equipo que aquí está obligado a ganar por el gol a veras particular. Tanto los de Eibar como los de Sevilla se aventajan contra el conjunto del Exitan, así que será motivo para charla, debate y seguramente mucha emoción. Dentro de un ratito nada más abrimos formalmente esta retransmisión de la UFO en Twitch, en UFO, es que un bajo PS, el amigo del Fútbol. Y quien les habla, Juan Mavira 27, les vamos a contar la pasión del fútbol. Abróchense los cinturones, eh, porque se viene la definición del ascenso, la noche de los valientes, y habrá que llamar al médico seguramente en el final de esta retransmisión. ¡Qué nochecita, Rizel Fútbol! ¡Qué nochecita que se nos viene! Bueno, tres partidos como ustedes lo ven en pantalla. Existence recibirá Villarreal. El Eibar va a visitar la cancha del Sporting. Tanto que el Sevilla se va a Mistalla para ver su suerte dentro de la primera división frente al Valencia. Bueno, se cruzan seis equipos muy parejos. La diferencia quizá en el momento del Villarreal y del Sporting, uh -huh. que casualmente se cruzan justamente a los dos equipos que hoy dependen de sí mismos para quedarse, pero dentro de la liga, en, la, en el último tramo y también dentro de la Copa As, vienen haciendo muy bien las cosas, Rizel. Sí, la verdad que eh, más allá de que, bueno, sí es verdad que están eh, salvados en liga, están, pues bueno, con una cantidad de puntos que les permite tener eh, la jornada de hoy, pues eh, con esa tranquilidad que siempre gusta, sobre todo a los equipos que no optan por, por arriba, ¿no? El no sufrir por abajo, pues lógicamente siempre es un, un plus, ¿no? Pero bueno, como bien dices, tanto Sporting como Villarreal en eh, las jornadas de copa, pues han tenido un rendimiento muy bueno, incluso han ganado por goleada, han, dado, eh, han ganado además dando unas sensaciones de, 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 ¿por qué no?, de mostrar su candidatura, meterse... En las rondas finales y eso evidentemente eso lo han ganado ellos con trabajo y con eh, buenos resultados por lo tanto creo que eh, sí es verdad que eh, empleándose a 100% son equipos muy duros de doblegar y hoy pues bueno eh, indirectamente están metidos en el fregado no como suele decir <laughs> eh, es verdad que para ellos la jornada no va a ser decisiva porque como decimos eh, es un poco el, el mero trámite de jugarte la última temporada y intentar claro. acabarla pues eh, de la mejor manera posible pero bueno eh, el enfrentamiento ha querido que los dos equipos estén ahí. Pero bueno, si te das cuenta, eh, ha sido una jornada última que ha sido bastante caprichosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se sabe si es azar o porque eh, nuestra clasificación ha hecho un poco de premeditación ahí, pero eh, tenemos seis equipos que son eh, desde el octavo al decimotercero. Claro. Los seis equipos quitando ferrol, que están más abajo en la clasificación, se han cruzado en la última, en la última jornada de liga, ¿no? Sí. Quinte, acuérdate, hace 3-4 jornadas que había hasta incluso ocho equipos implicados sí. en el descenso. Imagínate que hubiéramos llegado pues en esa situación a, a día de hoy, y que a lo mejor, pues, de estos tres enfrentamientos, los tres que ganaran se quedaban y los tres que, que perdían, pues, bajaran, ¿no? Hubiera sido una auténtica locura. Pero bueno, aún así, creo que en tres partidos tenemos hoy eh, mucha chicha que contar. Y eh, al final va a ser, pues lo decía. Por pequeños detalles veremos a ver si el Existe es capaz de ganar a Villarreal y poder esperar un resultado que les favorezca y que les libre un poco de esa quema. Pero ahora mismo los que tienen el sartén por el mango son tanto Eibar como Sevilla. Es que esto es cuestión de uno o dos puntos. Uno o dos puntos más para Valencia todavía lo ponía en la lucha para salvarse del playoff. Uno o dos puntos menos al Sporting o al Villarreal. Hoy lo tenían pendiente de los resultados de estos partidos porque estos son detalles. Aquí la cosa se define en el último instante. Fíjense, si no la definición de la liga, el Villarreal viene de cruzarse tanto con Lenovo Legion como con Philip Hughes y viene a hacer muy bien las cosas. Y sí. en la Copa As viene de eliminar al Levante, un equipo que en la tabla de posiciones está por encima del submarino amarillo. Bueno, eh, la liga se define con detalles, con un partido que te fue mal y después lo terminas pagando a final de temporada. Piensa, por ejemplo, que. El, el Valencia le tocó perder con Ferrol hace exactamente una semana o cinco días y bueno eso hoy por ejemplo lo inhabilita a pensar en poder pelear para salvarse de los playoffs. Bueno son detalles, son esos partidos mismo. El Sporting, el Sporting le ganó a Phillip Hugh Bueno solamente contando esa victoria hoy lo salva de la zona de playoffs. Es decir con un con un partido o dos. Bueno aquí la suerte está casi echada. Hasta la semana pasada había muchos equipos con posibilidades de poder ingresar a esta zona peligrosa, a la zona roja que tenemos en esta liga. Bueno, habiendo ganado o empatado algún que otro partido, te puedes salvar, como también, de lo contrario, te puedes meter adentro. Hoy el Eibar y el Sevilla tienen las de ganar, bien lo marcaba Riesel. Solamente con el empate le basta para poder mantenerse en primera ya de forma asegurada más allá de que en el playoff puedes ganar o perder la realidad es que saliendo de esto ya puede estar en vacaciones tranquilo como seguramente querrá Ángel querrá Viverti, eh, como también lo debe desear Gambito y compañía por el lado de Eibar, me imagino Tito, que habrá pensado quizá en poder repetir una temporada como fue la pasada, el Existence llegó casi a estar peleando la liga mano a mano con el Philip Hugh por muchos momentos salió tercero finalmente, pero hasta tres o cuatro fechas antes estaba peleando la liga es decir, hoy se muestra una contracara, no en el rendimiento, porque los partidos que hemos visto con el amigo Riesel han sido buenos, pero no han podido concretarse los resultados. cosa que hoy lo deja a un partido, quizá depende cómo le vaya hoy, o en todo caso tendrá que jugar 180 minutos más contra Cádiz o Pony contra Cádiz o Pony Sports, perdón. Eh, y Machanco también, que están en la lucha para ver quién es el que juega finalmente contra el que quede en la posición número 12 de claro. este campeonato, que hoy por hoy es el Existence. Uh -huh. Sí, además, eh, siempre lo. Yo creo que lo hemos comentado varias veces. Que eh, la, la situación que ha vivido este, esta temporada Existence es muy similar a la que vivió Sevilla el año pasado. Un equipo que jugaba bien, un equipo que hacía muchas cosas en ataque, pero que eh, eh, como se suele decir, la pelotita no quería entrar, ¿no? En, incluso han tenido derrotas que eh, por pequeños detalles, mala suerte, llamámoslo X, eh, llegas mucho, no metes, te alguna vez te mete ese tipo de circunstancias que muchas veces ocurren en FIFA pues eh, yo creo que el existence ha sido uno de los más perjudicados en ese sentido y al final pues eh, todo eso eh, te lleva a un bucle mental que te, cuando te ves en una situación complicada es mucho claro. más complicado salir y empiezas a decir es que no tenemos suerte es que no somos capaces estamos jugando mucho mejor que los rivales pero luego la pelota no quiere entrar no hacemos gol nos cuesta muchísimo eh, sacar provecho y nos hacen gol muy fácil entonces te metes un poco en esa situación y eh, te ves a día de hoy con la obligación de ganar y es Esperar, ¿no? Por lo tanto, creo que eh, la salsa un poco de este, de este triple partido sí, va sí. a ser que Existence que gane, porque a partir de ahí es donde van a empezar a poder haber eh, algún tipo de cábalas, porque como bien decías eh, antes, Juanma, tanto Eibar como Sevilla, incluso perdiendo, si no gana Existence, están salvados. Yo recién miraba hacia abajo, miraba mi reloj y ya estamos cerquita, ¿eh? Apenas de comenzar los tres partidos, recordamos, como ustedes ven en pantalla abajo mío y de es el Fútbol, juegan Existence recibiendo a Villarreal. El Existence debe ganar sí o sí y esperar al Sevilla y el Eibar a que pierdan sus respectivos partidos. En caso que pierdan los dos y que gane el Existence, quien va a la promoción no es el Sevilla, sino que es el Eibar, que por el gol a Berash particular sale perjudicado. Vale la redundancia contra el conjunto de Sevilla. Bueno, el Sporting estará recibiendo al que Eibar. el Eibar con el empate se salva, al igual que Sevilla, que estará enfrentando en Mestalla al Valencia. De ahí veremos entonces quién va a ser el equipo que acompañará justamente al conjunto Che en los playoffs para no descender de esta primera división, playoffs que ya lo tiene la Mayango. Pero que tendrás que ver entonces si lo acompañan Cádiz o Pammy Sports, los equipos que pueden meterse en esa zona privilegiada de la segunda división, que ya tiene un equipo ascendido, que es el de Team. Bueno, empiezan a jugarse los partidos en Cancha del Sporting, y juegan. El local frente a Belaria, por comenzar este partido, primeros instantes nada más, en la pelota, en la mitad de la cancha atacando el equipo del Sporting con Truos que la dominaba, la abre por la banda izquierda, la van a sacar de cabeza, el rebote para Falcons, Joffre que la metía filtrada, guarda la pelota, va por la banda zurda, eh, atacando el equipo del Sporting, el pase va para atrás, domina la pelota, vuelve a enganchar, va a meter el centro al área, el segundo palo salía, Álvaro la metía en la órbita, no la sacaba nadie, la bajan de cabeza, quedó el rebote para Falcons, no la pudo retener, la saca Viuno, el rebote en el borde del área, la pelota en el fondo de la cancha, salida para el Sporting que empieza a atacar en los primeros instantes. Ya ha comenzado también. Existe Anímica Real, ya nos vamos a ir para allí. Sí. Va a llegar la pelota por la banda derecha. Varios hombres saben del área lo quiere ganar el Sporting en esta. Puede venirse el centro desde la derecha, el centro del primer palo. La peinaron, la que está a la pelota de Álvaro. Se acaba de salvar el Eibar. Bueno, Rizel acaba de comenzar el partido aquí en Gijón. Y el Eibar ya ha tenido que salvarse. Ha tenido que salvarse. Y aquí tenemos ya la primera que intentaba meter ahí. Existence de la mano de eh, Odiox. Que lo está jugando nuevamente por banda derecha. Aunque cuidado que tenemos ocasión del Sporting. Nos vamos al eh, conjunto eh, Gijones. Que tenía la ocasión ahí por banda derecha. Volvemos otra vez con Existence. Juanma. Otra vez la pelota por la derecha. Atacando, existen que debe ganar o ganar. No hay otra alternativa. Julito para hacer ese lateral por el medio. Podiox la juegan primero para Joel, que salta de cabeza la bajona y está segundo. ¡Palo! Steve remate. Podiox no pudo rematarla. Habrá córner. El tiro de esquina para el Existence que acaba de comenzar su partido y ya tiene ataques. Vamos que pasa en cancha de Sevilla. Ya me va a contarles el fútbol. Casi una chance de gol para el equipo local. Va a llegar la pelota por la banda derecha. Varios hombres para buscarla de cabeza. Va a llegar el centro al área Odiox, que también está cerca. Va a llegar el centro por la derecha. Atacando al Existence que busca el primer tanto de perdido. Cinco minutos tenemos en vivo en Twitch. En UFO bajo PS. Viene el balón por la derecha para. Y el conjunto del Existen que va a atacar Va a tirar el centro al área cerquita Está Odiox Pero, Pero la Juanma que, que tenemos mano jugada. a mano Ahí va el Sevilla La ha sacado bajo, prácticamente bajo palos al central La que primera que tiene el conjunto Sevilla Está muy clara Despeja el Valencia Volvemos otra vez a Existen Juanma Atacando el Villarreal por la banda del centro, lo domina Dani Messi, la mete filtrada esa pelota que se va por el fondo. Bueno, lo tuvo el Sevilla, tuvo una chance el Sporting también aquí todavía. Otra chance que tuvo también en, la, en el inicio del partido, el existen que va en busca del primero. La domina Matito Will, el capitán que la deja. Pepín para Joel, Joel Paviox, se quiere escapar el delantero, estaba en posición de adelanto. Salida para Villarreal, bueno, arrancado, movidito el partido aquí también. Ataca el Sporting. Sí. Gol del Sevilla, Álvaro Isma, un rechace dentro del área. Aquí tenemos la repetición, saque de banda a la peinada, el rechace que eh, se venía en el campo del eh, Valencia. Es el primero para el Sevilla cuando tenemos gol anulado del Sporting, Juanma. Sí, señor, estaba diciendo yo que había gol del Sporting, pero que ha arrancado muy bien el Sporting, está ganando el Sevilla y por ahora, al igual que el Eibar, que con este empate le alcanza y le sobra, se están salvando del descenso. Balón por la mitad de la cancha, la ha perdido otra vez el Eibar, el balón en el centro izquierdo para Steve que va atacando para Alexis, viene el centro, el área rebotaba la pelota en Leo, sale el capitán por la derecha, la pierde con Steve. No pasa el peligro todavía. Salida para Villarreal. Bueno, ya tenemos emociones en Mestalla. Porque el Sevilla gana en condición de visitante. Va a llegar el córner para el Valencia. En busca del empate por la banda izquierda. Varios hombres para buscarla de cabeza. Está el delantero Rubo. Viene el centro para la primera parada. La peinaron. Rubo la bajó. El rebote. No pasa el peligro. El pase para atrás. Otra vez las manos de pan podrido para salvar al equipo del Sevilla que gana por 1 a 0 con el gol de Álvaro Isma. Qué paradoja la del arquero que juega de extremo, a veces incluso de delantero centro. Rizel, como lo ha salvado en varias ocasiones al Sevilla, atacando Rubo, no podía retenerla. Sale del fondo Manu, pase filtrado para la posición del delantero. La abren muy bien por la banda izquierda para Josepa. Josepa contra uno, el pase para el medio. Sigue atacando Rilo, domina a Rilo, le abre para la banda izquierda para Coque la perdió Coque que se va a la pelota. Salida entonces por un costado, Segundo que pasa en cancha del Existence. Anulado del Sporting. Otra Segundo vez un gol. De juego. Bueno, eh, a estar un poquito más despiertos los delanteros del equipo de Gijón. El lateral por la banda izquierda para el Sevilla. Atacando el equipo rojiblanco del Sánchez Pijuán, que gana el Mestalla por ahora y se salva la pelota larga. La, la saca de cabeza. El rebote despeja muy bien el defensor. Agarra Rilo. Mitad del campo de juego. Rilo que mete el centro larga. Álvaro de cabeza. La bajó muy bien. Remate a las manos. A las manos de Janchón, El arquero ex Ferrol. Que se queda con esa pelota. Bueno, se salvó el Valencia, Reyes, el fútbol. Se salvó el Valencia. Y cuidado con la presión de Villarreal que puede acabar metiendo en problemas al conjunto local. El despeje no es bueno. El balón que queda nuevamente para Pochi. Balón al primer palo. Perfecto, Mulero despejando ese envío. Va a haber saque de esquina para el conjunto amarillo. Está apretando bastante. Finalmente ha salido por banda. Por lo tanto, tenemos el saque de manos ahí a cargo de Pochi. Que le va a dejar el balón a su compañero Impulse. Y cuidado con el eh, Villarreal que está empezando a tener las primeras. Vamos a ver si consigue eh, meterle el balón a Lara y poder buscar un eh, posible rematador. El balón que sigue a las manos de eh, Impulse. Que se la deja a Pochi. Vamos a ver con la devolución. La pierna izquierda que mete ese balón adentro. Va a controlar sin problemas. Ahí el eh, conjunto de Existen que intenta salir ya la contra. La pelota jugando con Steve. Jugando en el eh, centro del campo. Jugando con eh, Pepín. El MVP. De esta primera división, cuidado el pase filtrado que puede ser bueno, el golpeo que no es bueno de Steve Meister. Muy atento en defensa del video real. Nos vamos a la cancha del Sporting, Juanma. Porque sale de la banda izquierda el equipo del Sporting por ahora, dos goles anulados. Podría estar ganando uno o dos a 0, incluso. El equipo de Gijón frente a Leibar. Por ahora las cosas siguen 0 a 0. Y la tabla se mueve un poco nada más. Porque el Sevilla sigue siendo el equipo que se sigue salvando. Al igual que Leibar. Por ahora empata 0 a 0. balón en área, la sacan de cabeza. El rebote, Michel. Michel prepara apunta al centro de Michel para Gambito. Tapó el arquero. Tapó el arquero el centro para el blanco Gambito esta noche. Y ataca el Villarreal con el centro en área. Gol, 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 gol. ¡Gol, ¡Gol el fuego! Del ¡El Real llegó el centro desde la derecha para el cabezazo y marcar entonces el primer tanto del partido el Hielo Submarén que ratifica su gran momento gol de un fuego para el 1-0 Sentencia le existen por ahora jugar la promoción, Rizel. Lleva sí, una jugada, balón parado. Muy atento estuvo ahí eh, Ufego, que está en racha en estas últimas fechas. Aunque cuidado, que tenemos el primer ataque aquí del Sporting desde esa banda derecha. Vamos a ver si lo consigue el equipo asturiano. La plata que juega dentro del rechazo, que no es eh, bueno para nadie. Eh, y recupera el Eibar, como bien decimos. Ufego, o el hombre gole eh, amarillo, que está en racha, que está acabando muy bien la temporada. Adelanta al submarino amarillo. Mientras tanto, seguimos con el partido bastante trabado entre el Eibar y el Sporting, sin demasiadas ocasiones. Aunque eso sí, dato a, 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 a comentar: dos goles anulados para el conjunto asturiano, por, ambos por fuera de juego, bien anulados. Pero eso dice que el Sporting no está de paso, que quiere el partido y que quiere acabar la temporada a muy buen nivel. Juanma, vamos a darle una visita a Mestalla. A ver qué pasa entonces. Ataca el Valencia por la banda izquierda. Pierde por 1-0 frente al Sevilla. Por ahora se salva en el Sevilla y el Eibar. El Existen a jugar la promoción. Contra el tercero clasificado entonces de la segunda. La pelota al medio para Coque. La perdida. Recupera Zabuc. Pase filtrado para Rubo, Buen pase por la izquierda. Se quiere escapar al delantero. Se mete a metro del área. Va Kicker, Kicker, centro atrás de Kicker para Rubo, La pelota que rebota. No puede tocar a nadie. El rebota otra vez para Coro que la metía del centro del área. La pelota a las manos de pan Podrido que se queda con el balón. Atacando el Existen también por la derecha. El balón al medio la van a sacar desde abajo. Bueno, la pelota para el Sevilla entonces Pan Podrido que la pone en órbita. La peina por la mitad de la cancha. No llegaba nadie para corregirla. La domina de vuelta por la derecha. Atacaba a Irish. La mete para el medio. Saúk, que la entretiene. La tocó entre dos. Pase filtrado para Irish. Va por la derecha al Valencia. Pase al medio. El pase para atrás. Buena filtrada. La barra Saúk. Prepara punta. La sacó del fondo. Ángel. El capitán que la despeja para Álvaro. La despejó de vuelta. El rebote para Ril 87. Pase filtrado para que se escapa el delantero. Se quiere escapar dame gol Megonda. Dame gol Blanquillo. Tapó el arquero. Después el arquero y la manda al córner. Salida para el, para el Sevilla que sigue atacando ante el Valencia. No le dan respiro a Hanchón. Que está teniendo un trabajo de aquellos en este partido por ahora. En más de 40 minutos el Sevilla gana por 1 a 0. Iba en busca del segundo. La pelota por la banda izquierda. Va a llegar el centro al área. El centro de Coque. Segundo. Palo de cabeza la sacaron. Sale el Valencia. Vamos a correrse el fútbol a ver qué pasa. Primero porque se viene Irish El pase por la banda izquierda. Kicker que la tiene. El pase al medio. La reventaba de vuelta Kicker Abre por la banda izquierda. Cuidado, el pase para man, el medio. la ocasión de Es El golpeo. No es bueno el remate. Cuando yo creo que se ha estorbado. Tanto Dios, como me parece que era Joel en el remate y ese ha forzado que el balón acabara saliendo de puerta, una muy buena ocasión, de es que lo sigue intentando, que no se va a rendir el conjunto de Tito que quiere la salvación, ¿por qué no? Lo siguen intentando, la pelota para Ufego, cuidado que se pone ahí la ocasión del conjunto amarillo, lo intenta por banda izquierda, bueno el despliegue ahí de banda, el balón que va a acabar dentro del área, el remate que ha llegado, me parece que bestia, ha sacado esa pelota cuando prácticamente Ojo, ¡Ataca ataca ataca se lo perdieron increíble. Se lo perdieron, lo tuvo el Eibar para el primero, Riz el Fútbol. No pude ver si era Dante el que la conectaba mano a mano con el arquero. Lo tuvo el Eibar, es clarísima situación cara a cara con Iribar. La colocación es eh, muy clara ahí, eh, como bien eh, comentaba Juanma. Y seguimos aquí porque ha lanzado el córner el Villarreal y ha tenido una muy buena actuación el arquero del Existas es que se lanza ya al ataque. Vamos a ver, ese control es bueno. El balón nuevamente al cielo. Minuto 45 de partido cuando tenemos ya el eh, final de esos eh, primeros 45 minutos en Mestalla con ese 0-1 del Sevilla, Juanma. Exactamente, gana el Sevilla y aquí empatan 0 a 0 el Eibar y el Sporting. Por ahora, el Eibar es el que se queda en primera. Buen pase filtrado por la banda izquierda, se quiere escapar V1. Domina V1, mete el centro, la perdió, la va a recuperar el capitán Pesquera que la saca a la mitad de la cancha. Balón en órbita, Troz que la domina, da la vuelta, mete una ruleta, troz engancha la pisa de Taquito, la tocaron, la perdió mano en la mitad de la cancha. Sale de contra Esquizo, el pase para el medio, V1 que la vuelve a perder había la pelota en la mitad del campo de juego. Cuando se termina la primera etapa... Final del primer tiempo, 0 a 0 por ahora. El único encuentro donde no tenemos goles. Y ha comenzado ya el segundo tiempo. Aquí se viene el Sevilla para el segundo. El pase al medio. Se quedó con la pelota Hanchón. La sacan desde abajo. Lo vuelve a tener el Sevilla. Ahora es el fútbol. Perdón que la imagen fue de aquí para allá. Pero en el comienzo de la segunda mitad, el Sevilla tuvo la chance para marcar el segundo. Empieza el conjunto de Ángel y Viverti ahí a meter caña en esos eh, primeros eh, minutos. Son conscientes de que un segundo gol, evidentemente, dejaría las cosas un poquito más claras. Cuando también tenemos descanso en cancha de Existence. Con esa derrota momentánea del conjunto. De Tito, que ahora mismo le deja sin ningún eh, tipo de opción para poder eh, meterse en eh, salvación eh, directa. Por lo tanto, tendrá que seguir peleando. Y el que lo sigue consiguiendo aquí es el Valencia, que lo intenta ya por banda derecha. La pelota nuevamente dentro del gol, 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 gol! ¡Gol! gol! ¡Gol! El Valencia gol de la esperanza para existes porque necesita que uno de los dos se pierda por lo tanto consigue el Valencia el empate y eh, seguimos con la emoción Juanma a dos goles de que cambie el panorama en la Primera División necesita ser dos goles. El Existence, además de claro, que le puedan convertir uno al Eibar o al Sporting por ahora. Empatan ambos equipos. Cae el Existence frente al Villarreal en el comienzo de la segunda etapa. Atacando al Sporting. La meten en el medio. Joffre le que pegaba el rebote. Borde Belaria. ¡Pum! Por arriba. Pelota a la mitad de la cancha. A ver qué pasa en cancha del Existence, Dice el fútbol. Porque ataca el Villarreal también de este partido. Claro. Dependen los otros dos. El balón para el medio. La van a sacar de cabeza. Quedó el rebote. que está Totifoquin tapó el arquero. Estaba todo inhabilitado. Ya tuvo otra vez el Villarreal. Y ahora va el Sevilla en busca del segundo. La van a sacar desde abajo. De que la despejaba. Balón por la derecha. Llegaba bien esa pelota. Álvaro la tiene. La pasó hacia el medio. Domina Coque. Prepara punta. Coque. La va a perder Coque. La abre por la banda izquierda para la posición de Josepa. Que le pegaba el arco. Guarda. El remate de Josepa. Se fue por el saque de arco. Bueno. Las cosas muy parejas en las tres canchas, amigo Rizel. Sí, la verdad que han saltado los eh, segundos 45 minutos con una, un ritmo y una intensidad eh, tremendo. Seguimos aquí con el pase. Cuidado del bravo que queda suelto dentro de la vía. que lo intentaba de taquito ahí para la llegada de su compañero. Buen robo en esa situación de banda izquierda. Muy nervioso, existen en estos eh, primeros eh, minutos de segunda parte. Son conocedores de que pueden tener algún chance de aquí al final. Y eso, pues evidentemente, tienen que eh, saber manejarlo. Vamos con el eh, saque del Villarreal. Balón que va a llover en la frontal del área. La dejada que intentaba meter eh, Ufego en esa situación. Pero muy atento Mulero para despejar esa pelota. Vamos con el ataque del eh, conjunto que existe. Es que necesita un gol. Vamos a ver esa pelota. Nuevamente jugando ahí en eh, punta de ataque. Se ha dormido el eh, delantero. Recupera en este caso Alex Pepín en el eh, centro del campo. La pelota no era buena para Odiox. Recupera Villarreal. Vamos con el ataque amarillo, Joma veremos qué pasa entonces el balón para el medio el pase hacia atrás buen pase de Dani Messi para un fuego prepara punta la abre por la banda izquierda la perdida Pochi el balón por la banda izquierda lateral para el Villarreal fondo de la cancha entonces qué pasa en cancha de Eibar frente al Sporting ya vamos a ir para sí ataca por ahora en la mitad de la cancha el Sporting el pase para el medio va a venir el centro la saca del fondo Bestia otra vez con la cabeza la despeja Tito que no la podía retener oh dios que tampoco el balón por el centro del campo la bajan de cabeza ahora sí el balón para el Sporting la vina por la banda de izquierda, corta bien y sale la contra con Chus. La mete infiltrada hacia el medio. Otra vez el balón. verá el Sporting trababa y ganaba Dani. El balón por el centro del campo. Que pasa en cancha del Valencia. Que se va a buscar del segundo. El remate que habrá Corner Ataca el existen que va a buscar del empate. Tito Win que le pegaba. La sacaron desde abajo. Balón en la mitad de la cancha. Se ha salvado el Villarreal. Minutos de infarto en las tres canchas. De aquí para allá vamos. Corner para el Valencia. Veremos si puede darle la vuelta al marcador va a llegar la pelota desde la banda izquierda centro primer paro la bajaron de cabeza el pase hacia atrás no la saca nadie pum para arriba ...Valor en órbita otra vez habrá salida para Valencia esta vez del saque de banda lateral por la banda izquierda varios hombres avientro Belaria y qué pasa aquí porque ataca el sporting balón en el aire la sacan de cabeza rebote borde Belaria la van a despejar la domina Joffre... la toca hacia atrás no le puede pegar al arco y sale la contra con Dante. que la juega para que salga de contra a Dani Dani que la abre para Gambito Gambito que... Que la domina Gambito que la rebota, la toca por la mitad de la cancha. Mitchell, rebotado ese balón lateral otra vez. ¿Y qué pasa? ¿A dónde nos vamos? Ataca Valencia en upside, rubo. Todo yo el fútbol. Seguimos con el ataque de Existes es Que intentaba meterse ahí con eh, Joel Que se puede venir la contra del Villarreal creo que es un 3 para 3 Por lo tanto problemas ahí para el conjunto de Tito La pelota que bien circulada Hasta la banda derecha se viene Toti Fonkin Buena la pisadita Se viene el centro nuevamente dentro del área Aparece Alex Pepín Cuidado con la situación que tenemos en el área Sportingista Finalmente la va a acabar eh, tapando Iribar Sí Existes, Juanma Sigue, sí, existen, ¿eh? la saca desde el fondo del arquero, Mikel, despeja la mitad de la cancha, la bajan de cabeza, Odiox, que no podía llegar, despejaba bien el defensor, balón por la mitad de la cancha, el pase para atrás para el arquero, la va a dominar y sale desde abajo, pum, para arriba, ataca el Sporting, el centro para Dani, le pegó, no pudo rematarla. no tapó era el gol de Leibar, eh. Era el gol de la salvación. Le pegaba a Dani. Bien, Gambito saltando. Pero claro, apareció Iribar, un gran portero que tiene el equipo del Sporting. Balón por la banda izquierda. Gambito está en el área. Es el gol de la salvación el que quiere Leibar. Va a llegar el balón por la banda izquierda. Varios hombres adentro del área para buscar el cabezazo. Gambito está parado en el vértice. La tocan primero. Viene el centro del área. La bajan de cabeza. Gambito, Gambito, Gambito. Tapó el arquero Iribar. El rebote. No pasa el peligro. La saca pesquera. Se vuelve a salvar el Sporting. Balón por la mitad de la Cancha y ahora en la contra, son 3 para 3. Guarda 4 para 3 ahora, 5 para 3 también. Corta bien, excelente vez para salvarla. Kenneth, balón para Dani, la domina por la mitad de la cancha, la pierde contra la marca de dos hombres. El paso atrás para Iribar, se salvó el Sporting, lo tuvo clarito el Eibar, lo tuvo Gambito para el gol de la salvación y era para Dante. Ahora sí, domina Dante, el pase al medio, domina uno engancha uno la abre para Dante, engancha a Dante, mete el centro Dante, tira a la Dante, la sacan desde abajo. Despeja nadie. Ahora sí. Balón por la derecha. El pase para el medio. La rebota bien por el balón. Ataca el Sporting. Sale desde abajo. Pase filtrado. Nos vamos a cancha de Valencia con Rizal Fútbol. Vamos a ver que la puede tener el Sevilla aquí. Ese balón dentro del área. El despeje finalmente de la zaga del conjunto. Che recuperando la pelota. El Sevilla jugando muy tranquilo en esta segunda parte. Ese empate de momento Pues le vale. Más allá de que el Valencia fue el que pegó primero estos segundos. 45 minutos. Pero puede venir el Sevilla al la balón. segundo palo. Vamos a ver con esa ocasión que puede tener el conjunto. Is Palencia la parada otra vez en el, el área del Valencia, ese balón central claro, que no encuentra rematador, primer susto grande del Sevilla en esta segunda parte, ha tenido prácticamente la permanencia en ese remate Juanma, vamos a ver que se puede venir la contra del conjunto valencianista la pelota arriba para Sao, cuidado que puede venir ahora el mazazo del Valencia, balón que intentaba meter dentro del área, un balón muy flojito, no encontró el rematador, no vamos a existen, Juanma. A ver qué pasa entonces, balón por la mitad de la cancha. La Existen que no quiere todavía perder las esperanzas. Está a dos goles después de ganar su partido. La sacan desde abajo, balón al fondo de la cancha. Habrá salida entonces para el arquero. Por ahora, empate Neymar, empate también en el partido del Sevilla. Derrota de la Existen, balón largo a la mitad de la cancha. Despeja de cabeza Cristian que Está jugando para el Villarreal. La van a sacar desde abajo. Leo que la domina, la abre por la banda izquierda. Sale la contra. Ahora con Pochi. Pase al medio para Fuego. Es esta para liquidarla. un fuego, fuego, fuego. fuego Recorta bien Bestia. Y ahora se viene Odiox. La rebotan al medio. Bestia con el balón. Agarran la danza. Y va Bestia. Míralo cómo va el central. Odiox por la derecha. La saca desde el fondo. Y sale de abajo el Sporting. Sigue atacando el Existen mientras tanto con Odiox. La pite filtrada, pasó entre dos, pase al medio, rebotan para Odiox, la saca Leo. Despeja largo el mediocampista capitán que tiene el equipo del Visarreal. Balón por la mitad de la cancha, rebota la pelota en Pochi. Lateral para el Existen en la salida, que pasa en cancha del Sporting. Me voy para allá porque ataca Leibar. Va en busca del gol, de la salvación. Balón por la derecha, se va muy larga, va a llegar pesquera. La deja salir. Lateral entonces para el equipo del Sporting. Últimos minutos en todas las canchas. Por ahora, uno a uno empata el Valencia con el Sevilla. Lo quiere ganar el Valencia en la última. Tendrá una chance entonces con este tiro libre. Cerquita Rubo para recibirla. 40 metros la pelota. Viene el pase cortito de Saúl. Que el pase para Rubo. Se mete a metro el área. Despejan la pelota. Final del juego el Sevilla. El Sevilla es de primera y el Aibar quiere hacerlo también. Va el balón por la derecha. Pase filtrado. Corta pesquera con falta. Tiro libre en el final. Tiro libre en el cierre del partido. El Sevilla jugó una nueva temporada ya en el FIFA 18 dentro de la primera división de la plataforma de PS4 y el Eibar también quiere asegurar su paso. 0 a 0 el partido. Tiro libre en el borde del área. Pégale al arco N. Pégale al arco, nene. Pégale al arco, Viuno. Va a llegar el remate con la derecha. Le va a pegar Viuno. Varios hombres para recibir Cortita. Pégale, Viuno. Pégale. La va a dejar finalmente para Dante. Va a darle Dante con la derecha. Última chance para Leibar. Para ganarlo y quedarse en primera. Para el gol de la salvación. Para no depender de nadie. Le va a pegar. 26 metros. Esa pelota del fondo de la cancha va Dante. Prepara punta. Le pega. Dante. Cortita. La rebota. La van a sacar desde abajo. Salida para Sporting. Y va a haber final del juego. Y va a ser de primera el Eibar, Y la última chance será para el Villarreal. Llegando a los finales, ya amigos, Ruiz el Fútbol. Se va a salvar el Eibar. Ya se salvó el Sevilla. Última chance aquí también. En el estadio de la Cerámica. Balón largo. Saque de arco para el Existen. Ni final del juego. El Existence tendrá que jugar la promoción para quedarse en primera luego de esta última chance que tiene Gambito. La abre por la banda izquierda, estaba habilitado Dante. Pase el medio para Gambito. Gambito, Gambito. Iribar, Iribar, Iribar. Va a ser final del juego también. Bueno, 90 minutos cumplidos. Y está todo definido. Para ver quién se queda por ahora. Es el Eibar y el Sevilla. El Existence cayó frente a Villarreal y estará esperando resultados de la segunda. Pues sí, eh, nos hemos quedado, pues eh, como hemos eh, comenzado la retransmisión, ¿no? De hecho, lo estábamos comentando. Existe ser el que tiene que hacer los deberes, existe ser el, el, el obligado, digamos, a ganar para tener algún tipo de chance, algún tipo de opción de evitar un poco eh, la promoción. No ha hecho los deberes, hay que decirlo eh, así, no ha conseguido sacar los tres puntos y a partir de ahí. Evidentemente no va a tener eh, ningún tipo de opción, por lo tanto, pues eh, mandarle ánimos al conjunto de Tito, tener una promoción que eh, habrá que ver los resultados que se producen hoy en Segunda División para ver cuál es el enfrentamiento al que eh, se tiene que jugar eh, dicha, dicha permanencia en, en Primera. Pero lo que está claro es que hoy la enhorabuena es para el conjunto de Ángel y el Sevilla y para el conjunto de Rubo. El, no, de, perdón, de Rubo, de. Mmm, de Gambito eh, lo que está claro que Eibar y eh, Sevilla han hecho lo que tenían que hacer, sacar un punto y eh, evidentemente pues eh, son los ganadores de esta primera tanda de partidos, a partir de ahí pues eh, desear toda la suerte de tanto a Existence como a Valencia que son los eh, equipos que se van a tener que jugar el, eh, el, el premio de mantenerse en primera y veremos a ver los eh, diferentes cruces que se producen pues en cuanto acabemos la, la retransmisión Exactamente, aquí estamos consultando con eh, la gente del Cádiz para ver cómo le fue uno de los equipos implicados justamente uh -huh. en esta definición de, de campeonato, para ver cómo ha terminado su partido, si es que acabó justamente. Eh, por ahora eh, no hemos tenido respuestas. Vamos a ver con la gente de Mayango también, que ya estaba clasificado, eh, para ver entonces cómo han quedado esos partidos. En el chat nos pueden comentar si hay alguno que ya esté dentro de esta retransmisión también, claro. Estamos a la espera de resultados de segunda para definir entonces los cruces entre los equipos de primera y segunda división. Vamos a ver entonces si la gente del de, de Mayango nos puede responder. Eh, por ahora no tenemos eh, definiciones de lo que ha pasado en la en la segunda división, que también tenía la, la segunda plaza o más bien dicho eh, cómo se quedaban acomodados los equipos porque el Mayango ya estaba asegurado pero no sabía si como segundo o tercer mejor clasificado por eso es que estábamos entonces a la expectativa de, de cómo podía definirse estas eh, estas plazas para ver qué pasaba entonces entre segunda y primera recordamos el día jueves eh, si no me equivoco se van a estar jugando Perdón, día miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Y jueves. Uh -huh. Miércoles y jueves se van a estar jugando las promociones. 23 horas la ida, 23.30 la vuelta. Uh -huh. Y de esta forma estaremos disputando todas las promociones para ver qué ha pasado entonces con la segunda división. Vamos a ver si ya la gente del Cádiz en, en Twitter ha tuiteado. Vaya la redundancia. Eh, todavía no. Bien. Para ver entonces eh, si podemos tener... Cómo ha quedado organizada la, la grilla de, de promoción, si no será de charla para, para otro momento, claro, uh -huh. por supuesto, eh, porque también nosotros tenemos que irnos al partido el más importante de esta de esta primera división, al menos en esta en esta parte del año, amigo Riesel. Uh -huh. Así que bueno, lo que sí sabemos es que el Sevilla y el Alavés se quedan en primera y que el Existen entonces tendrá que esperar al menos 180 minutos más. Para, para poder quedarse en la primera división. Todavía nosotros, sin saber quién será su rival, sí sabemos que el Valencia se va a enfrentar al segundo mejor clasificado y que el Existence al tercero de la clasificación de segunda división. Uh -huh eso está claro pero bueno yo creo que lo que vamos a hacer es una mínima pausa para empezar a, a pensar un poco en la parte de alta en la parte en la parte del éxito por decirlo de alguna manera no de buscar el título así que que nadie se nos mueva dos minutillos y nos ponemos de cara al título de liga hasta ahora